Hola viajeros, siguiendo mi recorrido en Tarapoto, hoy visitaremos el Castillo de Lamas. Pasaremos por el mirador y terminaremos en la Plaza Mayor de Lamas. Como siempre, si ya estás acá, no te olvides de suscribirte a mi canal. Muy bien, salimos de Tarapoto en la media mañana rumbo a Lamas en auto. El pasaje costó 5 soles por persona. El paradero de autos te deja a espaldas del castillo. Ahí varios mototaxistas te ofrecen llevarte al mirador y a la cascada Chapahuanqui y esperarte para regresarte por un precio entre 25 y 30 soles, en donde alcanzan 3 personas como máximo. Tú decides si aceptas o no el servicio. Yo no lo hice, pero me dijeron que si visitan Lamas, primero deberían visitar la cascada y luego el castillo. El motivo es que en las mañanas el sol está despejado y se aprecia mejor la cascada. Y al regreso, por lo general, tiende a llover. Entonces, ya visitas el castillo y te proteges de las lluvias. Matas 2 pájaros de un tiro. El horario de visita es desde las 9 a.m. hasta las 6 y media p.m. todos los días de lunes a domingo. El precio de la entrada es de 6 soles para adultos y 3 soles para niños. En la entrada hay un reglamento de visitas. Recomiendo que lo lean para que no tengan inconveniente alguno en su visita al castillo. Básicamente, prohíben entrar en estado de ebriedad, prohíben usar la piscina de adentro, prohíben subirse a las barandas, si viven con niños, hacerse cargo de ellos, y si sufres algún accidente, la empresa no se hace responsable. Si viajas a Perú, no verás muchos castillos. Quizás sí que podrás disfrutar de varios sitios arqueológicos fortificados, un palacio o dos, y alguna que otra fortaleza costera ocasional. Pero, ¿un castillo medieval de estilo italiano? ¿En una de las ciudades más históricas de la Amazonía peruana? No encontrarás muchos. Solo uno, de hecho. En el año 2005, Nicola Felici, un expatriado y hombre de negocios italiano, comenzó a construir un castillo de estilo medieval, en el medio de un pequeño pueblo en la región San Martín del Perú. Unos años más tarde, la imponente estructura se cernía sobre la ciudad, siendo una monstruosidad para algunos, pero ampliamente aceptada por la mayoría de los lugareños. Aunque algunas personas le tienen miedo a esta escultura, para mí es ideal sacarse una foto para que sea la más icónica de tu viaje a Lamas. El Castillo de Lamas es un espectáculo muy random, pero innegablemente impresionante, totalmente en contraste con la historia y la cultura local. Parece que a los lugareños les encanta. Lamas es considerada la capital folclórica de la región de San Martín y uno de los asentamientos más significativos culturalmente en toda la Amazonía peruana.
Su historia se remonta a la década de 1430 y a la época del Imperio Inca, cuando los pocras y los chancas fueron derrotados por los incas y expulsados de sus tierras, huyendo de una posible caída total. Las tribus se dirigieron hacia el este y terminaron en la cima de la colina en la que actualmente está Lamas. Los conquistadores españoles y sus misioneros llegaron más tarde y supuestamente se hicieron amigos de los guaraníes, quienes les permitieron ocupar la cima de la colina. Sin embargo, esto todavía está abierto a cierto debate. En un avance incesante hacia el siglo XXI, un italiano quiso dejar una huella indeleble en la ciudad. Un castillo artificial, con torretas y almenas de cuento de hadas. Podría ser un choque cultural a una escala épica, pero nunca hubo enfrentamientos entre partidarias y detractores. Por el contrario, los lugareños rápidamente llegaron a amar el castillo. El castillo de Lamas tiene un sinfín de lugares para fotos privilegiadas, pero este lugar es el favorito por los visitantes. El castillo fue construido poco después de un evento local traumático, un terremoto en 2005 que mató a 5 personas y dejó a cientos de personas sin hogar. La construcción del castillo creó algunos trabajos muy necesarios. Ahora, el castillo de Lamas es, sin duda, la atracción más famosa de esta histórica ciudad, atrayendo a turistas tanto extranjeros como peruanos que visitan la cercana ciudad de Tarapoto a solo 25 minutos de distancia. Por unos pocos soles, se puede pasear por el interior del castillo. Para algunos, el interior está decorada con bastante buen gusto, pero para otros parece ser cursi. Hay un restaurante, una pequeña piscina y algunas reproducciones de pinturas famosas. Pero la razón principal para visitar el castillo, aparte de la pura excentricidad de la estructura, son las vistas espectaculares desde las torres del castillo, las cuales se alzan orgullosas para ofrecer inigualables vistas de la ciudad y de multitud de colinas cubiertas de selva. Saliendo del castillo de Lamas, enrumbamos hacia el Mirador de Lamas. En el Mirador de Lamas, varios locales aprovechan para vender recuerdos de la ciudad. Es bueno colaborar con ellos.